están mis amigos de YouTube? Bienvenido un día más a mi canal Café y Arte Scrap. Mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy vamos a hacer el nombre para ese birrete de graduación que tanto ustedes me han pedido. Sí señor, acá ya vamos a hacer el nombre, les voy a enseñar a hacer el nombre, ¿ok? Lo primero que tienen que tener obviamente es el nombre, señores. Miren, acá yo tengo mi nombre. Esta es una hoja reciclada porque, bueno, lo acabo de calcar de la computadora porque no tengo para imprimir en este momento. Ustedes también pueden hacer lo mismo. Recuerden que en mi página de Instagram yo les dejé un pequeño reels de cómo buscar la página. La página se llama DaFont. Ahí hay un millón de tipos de tipografía para hacer el nombre, ¿no? Entonces, bueno, por allí yo les hice un video explicativo cómo bajar, cómo buscar en esa página. Pero si ustedes no tienen esa habilidad, miren señores, hay muchas maneras de hacer este tipo de nombre. Miren, si ustedes, es más, lo pueden hacer a mano alzada, van dibujando su nombre lo más bonito que le queden. Si no tienen buena letra, le dicen a una persona que le haga el nombre que ustedes necesitan y van remarcando, lo van engrosando para que les quede más o menos así parecido. Bueno, esto es una tipografía, no recuerdo cómo se llama. Bueno, sí, se lo voy a colocar por acá, de la misma página de Afon, ¿ok? Ustedes pueden ir engrosando su nombre hasta que le quede del grosor que ustedes necesiten, ¿ok? Ya al tener esto así, ¿qué vamos a necesitar, señores? Fíjense, ustedes pueden utilizar cartulina normal, cartulina tipo espejo, foamy, no sé, cualquier cartulina que ustedes de verdad quieran utilizar para su nombre. A mí en lo particular me está gustando la cartulina espejo, pero también me encanta el foamy. El foamy escarchado queda espectacular. Ok, para empezar, el tamaño del nombre tiene que ser aproximadamente de 20 centímetros de largo, ¿ok? Fíjense, acá yo mido de acá, de la O hasta la N, me mide 15, pero si mido contando la letra Y, me mide 19, 20 exactamente, me mide 20, ¿ok? 20 centímetros aproximadamente de largo, porque eso es lo que va en la parte al frente, ¿no? En la parte, acá les voy a mostrar uno que tengo por acá hecho. Este es muy, muy sencillo, pero fíjense, este tiene la palabra bachiller, ¿ok? Esto es una cartulina, pero cartulina escarchada, la dorada. Y la azul es cartulina espejo, ¿ok? Este fue un birrete muy sencillo que hice, muy, muy sencillo para varón. Creo que se los mostré en alguna oportunidad. Y bueno, por acá, por la parte del frente es así, ¿ok? Muy sencillo porque era para varón. Entonces, bueno, así quedó. Fíjense cómo se ve la cartulina espejo. Por eso se le dice cartulina espejo, porque miren cómo refleja. ¿Ok? Lo hice así, sencillo para varón. Entonces, teniendo en cuenta ese punto, ya tenemos el nombre, ya ustedes ya saben, van a imprimir su nombre, lo van a hacer. Ya al tenerlo así, esto lo vamos a pasar, en mi caso lo voy a hacer en cartulina espejo. Fíjense, por acá tengo un retacito de esta cartulina, porque bueno, yo utilizo mucho esta cartulina y bueno, guardo todos mis materiales. Y bueno, en lo particular hice mi nombre porque no tengo pendiente hacer otro nombre por los momentos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Fíjense, yo acá voy a recortar acá porque ok, listo. Fíjense, a las personas que yo he ayudado, que me han pedido, que han ido a mi página de Instagram o a mi página de Facebook o al mismo acá en YouTube, que me han dejado la dirección de correo electrónico para ayudarles con el nombre, porque me dice el nombre pero no me dejan el correo electrónico para yo poder enviar el archivo. Tienen que dejarme el correo electrónico para yo enviarles ya su nombre listo para que no tengan que estar batallando mucho. Fíjense, así yo se los mando. Regularmente, siempre, casi siempre, yo les mando la primera letra separada del nombre como tal. ¿Por qué? Porque la primera letra es más grande, obviamente. En este caso yo la voy a separar tal cual, así como está acá. Vamos a separarla, aquí está mi nombre.
¿Qué pasa? Fíjense, yo necesito que este nombre me quede de esta manera, tal cual como está acá. Y si quiero que me quede de esta manera, así como está acá, ¿qué tengo que hacer? Voltear, ¿ok? Tengo que voltear para que me quede en forma espejo, para poder marcar. Entonces aquí yo esta letra que hice con el lápiz, la remarqué con el lápiz, cha, para poderlo pasar ahora a mi cartulina espejo. Yo voy a colocar esta alfombrita aquí abajo, esto es un foamy, para que se me sea un poco más fácil. Y bueno, voy aquí a tratar de cuadrar mi nombre en este pedacito de cartulina espejo. Trato de aprovechar la mayor cantidad de espacio posible y simplemente vamos a empezar a marcar. Esto es... Ustedes pueden utilizar un cuchillo que no corte, obviamente, que esto no tiene nada de filo. Simplemente me sirve para hacer esto. Ok, ahora se me marcó un poquito porque realmente esto lo hice con el lápiz, no lo hice con un grafito más oscurito. Vamos a remarcarlo acá rapidito. Bueno, acá está. Así lo vamos a remarcar. Ahora voy a hacer la Y y ya regreso. Listo, señores. Bueno, hasta ahora hemos utilizado solamente lápiz y nuestro nombre, en este caso reciclado. Ya lo transferí a mi cartulina espejo que voy a utilizar. Ahora vamos a recortar. Señores, aquí yo siempre les he dicho que comiencen con lo interno, ¿ok? En este caso, el huequito de la O, el huequito de la S, el huequito de la E, el huequito de la letra Y, ¿ok? Siempre comiencen con la parte interna y yo lo hago con un exacto o con un cúter que esté bien afilado. Traten de hacer esto, ¿ok? Vamos a recortar acá para que me dé mayor facilidad. Ok. Y aquí. Ok. Aquí está mi nombre. Entonces voy a empezar a recortar la parte interna con mi exacto. Ok, así vamos. Fíjense, ahora otro tip que les puedo dar, otro tip, es que ahora vamos a ir con la tijera. Pero antes de ir con la tijera, ¿qué pasa, señores? Que hay movimientos que con la tijera se nos dificulta. Por ejemplo, cuando llegamos acá, y disculpen el ruido de los gallos, no son mis gallos, pero bueno, tengo que convivir con ellos diariamente. Ok. Cuando llegamos acá a este punto, que yo voy con la tijera para acá y necesito ir de nuevo para arriba, esa parte se me dificulta al momento de doblar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Yo eso lo hago con el cúter, ¿ok? Por ejemplo, acá les voy a mostrar cuáles son las partes que yo corto con el cúter. Perfecto, acá ya corté. Fíjense, bueno, no sé si se podrá ver ahí los cortes, hasta donde yo llego, ¿ok? Por lo menos aquí en la N parto desde arribita y me voy hasta el final. ¿Por qué? Porque esta parte yo la puedo cortar con la tijera, ¿ok? Igualmente aquí, esto lo puedo, o sea, esto lo puedo cortar con la tijera, pero aquí no, entonces lo hago con el cúter. Por darles un ejemplo, yo les estoy diciendo esto porque yo sé que hay personas que, bueno, hay personas que son habilidosas con la tijera, pero otras personas no, otras personas se les dificulta y para eso estoy yo aquí, para explicarles cómo se hace, ¿ok? Ustedes se pueden saltar este paso si ustedes ya lo saben hacer. Ok, entonces, este es un video de tutorial de cómo cortar con tijera. Entonces, fíjense, aquí voy a partir de aquí de mi colita, de la colita de la, ¿qué? De la N, ¿ok? Vamos a cortar este pedacito acá para que no se me... Ok, entonces comenzamos. Siempre recuerden que tienen que... van a voltear es su papel, no la tijera. Siempre el papel es el que tiene que dar la vuelta para que nos quede un corte fino. Ok,
Mira, ahí llegué al primer corte que hice con el exacto, ¿ves? Y ya salió. Se me hace más fácil, es mucho más fácil. Igualmente aquí, corto acá. Acá también se me hace fácil y llego al otro corte que hice con el exacto. ¿Ves? Aquí ya puedo salir. Voy a cortar este pedacito. ¿Ves? Continúo. Señor, esto va a parecer que es hecho con máquina de corte, se los puedo asegurar. Listo, mira. Bueno, no sé si se ve. Bueno, acá está. Así les va a quedar su nombre, señores. Con paciencia, claro, yo estoy un poquito aquí incómoda porque estoy debajo de una cámara, ¿ok? Pero ustedes con calma y con paciencia en su casa lo pueden hacer. No lleva mucho tiempo. La verdad es que sí se hace rápido cuando empezamos a tener ya la habilidad para cortar. Como ya les dije, cortamos, nos ayudamos con el cúter. Si ustedes lo quieren hacer todo con el cúter, lo pueden hacer todo con el cúter también. A mí porque me encanta utilizar la tijera también, me gusta utilizar la tijera. Pero también lo pueden hacer todos con el cúter. Fíjense, yo voy a sacar este pedazo que es bastante grandecito y lo voy a hacer todo con el cúter porque así, dándole vueltica, sin miedo, se van por su rayita que hicieron, por su marca. Poquito a poco le van dando vuelta, vueltica, hasta que saquen su nombre, sin miedo. Sin miedo al éxito, señores. Ok, entonces fíjense, aquí vamos cortando. Claro, traten de hacerlo poco a poco porque no queremos que tampoco se nos arrugue nuestra cartulina. Yo aquí voy a quitar esto porque, bueno, me gusta, como ya le dije, aprovechar lo máximo de esta cartulina. No me gusta desperdiciarla y voy guardando los retacitos. Esto lo pueden hacer, esto que estoy haciendo yo, lo pueden hacer en foamy escarchado también, la misma manera. Todo lo van a hacer igual, así sea con foamy escarchado, sea con tela, sea con cartulina, sea con cartón, con el material que ustedes escojan. Termino de cortar esto y seguimos con el nombre. Ok, señores, acá ya tenemos el nombre. Ya con esto prácticamente, señores, ustedes tienen ya su nombre hecho. Fíjense, acá lo saqué es que me encanta cómo se ve. Déjenme colocarlo acá en esto mismo que voy a. No, acá. Me encanta cómo se ve en foamy escarchado. O sea, también le da un toque demasiado, demasiado especial. Miren, miren ese espectáculo de nombre. Bueno, como se ve. Bueno, el nombre es un espectáculo. El nombre es un espectáculo, pero no, 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 en serio, fuera de juego. Miren, se ven unos cortes finos, o sea, prolijos, quiero decir con esto, ¿no? Y se ve muy bien, o sea, ustedes lo pueden hacer con cartulina normal, cartulina escarchada, con foamy, con lo que ustedes consigan, con lo que ustedes crean. Me encantó cómo se ve con esto, me fascinó. Bueno, no sé. Ahora, fíjense, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a colocarle sombras. ¿Qué le llamo yo sombras? O sea, o capas, mejor dicho, vamos a empezar a colocarle capas, ¿sí? Yo regularmente cuando hago un nombre siempre trato de colocar un color claro y después un color oscuro, un color claro y un color oscuro, así voy intercalando, ¿sí? Entonces depende de la cantidad de capas que ustedes le vayan a realizar. Por ejemplo, a fíjense que yo no sé, estoy pensando colocarle debajo la capa blanca, o sea, con foamy, esto es foamy, ¿sí? Colocarle el foamy. ¿Okay? O sea, el siguiente color que puede ser que le coloque es el foam. Ya me utilicé el blanco. De repente me vaya con este color que es también una cartulina espejo, color fucsia, en un color claro o perdón, oscuro, o con el azul que les acabo de mostrar, ¿sí? Con ese azulito tan bonito también le puedo colocar en la parte de abajo. Va a quedar espectacular. Pero ahora fíjense lo que vamos a hacer. De la misma manera, claro que yo voy a adelantar ese paso porque ajá. Pero vamos a explicarle acá antes de hacerlo.
De la misma manera que recortamos el nombre, nosotros vamos a colocar, este sí lo tenemos que colocar en su sitio donde va. Acá por lo general yo le coloco un pedacito de washi tape, pero no aquí, sino aquí, mira. Bueno, ustedes, si no tienen washi tape, puede ser, se lo ven, lo que ustedes tengan. ¿Ves? Coloco el nombre y yo digo, bueno, así tiene que ir mi nombre, así tal cual. Con la Y, no así disparada, sino un poquito dobladita así. Y allí. Entonces con el washi, yo lo fijo allí. Ya tengo mi nombre, así tiene que ir. Entonces, lo voy a colocar en este caso, lo voy a hacer con el foami. Ya saben, ustedes lo van a hacer con el color que vayan a poner abajo, así, bien sea con foami, bien sea con cartulina, bien sea. Van a hacer exactamente esto, ¿ok? Yo voy a cuadrar mi nombre por acá y lo voy a remarcar, ¿ok? Ok, listo. Acá está. Ok, acá está. Ya lo marqué. Ahora fíjense bien. Aquí no se preocupen por esto porque para eso es el washi tape. No daña el material. Ok, lo volvemos a quitar y ya está listo nuestro nombre. ¿Por qué yo hice esto? Fíjense. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En este caso, yo necesito dejarle un borde. ¿Sí? Cortarlo y dejarle un borde. O sea, en este caso no voy a recortar al ras. Ok, vamos a empezar así, a mano alzada, tienen que hacer, porque ya tienen la letra marcada, o sea, no tienen por qué, ay, que no puedo, sí pueden, miren, sí pueden. Es que los voy a regañar, es que los tengo que regañar, porque es que se me ponen así como que, yo no sé, como que, no pueden, sí pueden, sí pueden. Si lo puedo yo, ustedes lo pueden hacer, señor, fíjense. Ahí tengo mi letra. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a remarcar acá para que puedan ver la letra bien aquí, porque ajá, aquí no se me marcó bien, ajá. Así, para que vean. Esta es mi letra. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar acá a marcar un borde. Me voy a ir por fuera de la letra. Voy a irme por la misma línea. Voy volteando mi foami si hace falta, para que la mano le sea más fluido, ¿sí? Hago yo. Le empiezo a hacer sombra. Hago yo. Por darle un ejemplo, empiezo a hacerle la sombra. Por aquí es que yo voy a recortar, ¿ok? Si ustedes no quieren hacer esto con lápiz y tienen la habilidad, obviamente lo hacen directamente con su tijera, así, a todo riesgo, sin miedo al éxito. ¿Ok? Entonces acá, esta parte aquí, por ejemplo, debería yo hacer esto, ¿no? Debería hacer esto, pero no lo hago porque también necesito, como decir, esta parte aquí, pues, o sea, no lo voy a dejar esta parte en blanco. Entonces, voy a continuar acá. ¿Ok? Ahora, ustedes también, es decisión de ustedes si hacen esta línea más finita todavía. Por ejemplo, si la quieren, vamos a hacerla carita, aunque no, es, nada más es para marcarse. Por lo menos si la quieren hacer así, no sé, por decir algo, de este grosor, lo pueden hacer también perfectamente. A mí porque me gusta con bastante sombrita. Entonces, déjenme terminar de hacer la sombra. Entonces, ahora sí, vamos a recortar. Listo, así de sencillo, señores, es ir formando el nombre. Ya tenemos nuestra primera sombra, ¿ok? Miren cómo va agarrando color esto, ¿ok? Bueno, ahorita no está tomando color, pero ja. Ahora vamos a empezar a decidir qué colores, ahí están los rayos, qué colores vamos a utilizar para nuestro nombre. Como ya les dije, tengo acá el fucsia, tengo el azul, tengo otro rosado. Vamos a ver cuál color escojo acá. En este caso, por dar un ejemplo, si voy a utilizar el fucsia ahora, porque ya tengo blanco, ahora me voy a un color más oscuro,
¿verdad? En este caso es el fucsia. Igualmente, igualmente volteo mi papel o mi cartulina, lo que vayan a utilizar. Si el nombre va así, como está aquí, ¿ok? Tenemos que calcarlo así, tal cual. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, señores. Vamos a calcar por acá, como está en este caso el foami, y después vamos a volver a marcar otra sombra. O sea, para que esto nos vaya quedando más grande. Entonces, déjenme cortarle los papelitos que voy a utilizar y ya, regreso. Listo, mis amores. Acá está, ya terminé de recortar todos los papelitos que voy a utilizar. Mis sombras, bueno, yo lo llamo así, las sombras, porque esto es lo que se va creando prácticamente. Vean que yo voy de un color más claro, un color oscuro. En este caso, el oscuro es dorado. Me fue un color blanco, un color oscuro, y voy a cerrar con un color blanco. Ustedes también pueden darle un poquito de altura. Por ejemplo, yo voy a pegar esta pieza encima de esta, correcto, ¿sí? Y esta blanca encima de la fucsia. Debajo de la fucsia, antes de colocarla aquí, acá, ustedes le pueden colocar otra pieza del mismo tamaño de la blanca, la pueden colocar encima de esta que está acá, para que le quede también con realce. Yo no lo voy a hacer porque en este caso, con este nombre, no lo voy a hacer. Entonces, simplemente, señoras, aquí lo que vamos a hacer es empezar a pegar. Yo lo voy a pegar con silicón frío y con silicón caliente. Ustedes pueden utilizar el pegamento de su preferencia, ¿sí? Pero bueno, yo me voy así más rapidito con, entre el silicón frío y el silicón caliente. Poquito a poco vamos a ir pegando nuestras piezas. With you, I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get. Listo, señores, acá está el nombre así. Quedó, me encantó cómo queda. Acá está el nombre para que ustedes coloquen en su birrete. Bueno, este no, el que ustedes van a hacer. Espero de verdad que les haya servido el tutorial. Por acá tengo el otro con el foami rosado. Miren lo espectacular que se ve. Con el foami escarchado se ve demasiado espectacular. Por eso ustedes no tienen que limitarse por los materiales. Ay, que no tengo la cartulina tipo espejo, no tengo esto. No. Ustedes con los materiales que ustedes tengan, ustedes lo van a lograr hacer así de bonito. Y fíjense que le coloqué el foami de altura, como les dije anteriormente, debajo de la cartulina azul oscuro. Le coloqué un foami blanco, ¿sí? Para darle otra altura al birrete y se ve así, se ve espectacular. Así se ve también muy, muy, muy bonito. Recuerden, señores, que esto es un video referencial. Estoy utilizando los colores aleatoriamente. O sea, no tengo un birrete para combinar los colores. Solamente para que ustedes vean cómo se hacen los nombres para los birretes. Recuerden que por acá les voy a dejar de todas maneras el link del video tutorial de cómo hacer el birrete de graduación. Está muy bien explicado. Tengo dos videos indicando cómo hacer el birrete. Uno en particular que es donde doy una clase de matemáticas que muchos criticaron, pero otros les gustaron y tal y qué sé yo, pero era necesario darle esa clase, porque de hecho hoy en día me siguen preguntando cómo sacar la medida, como decir, como para un niño, y entonces ahí en ese primer video yo les explico exactamente cómo sacar la medida para cualquier tipo de cabeza, pequeña, grande, mediana. Bueno, señores, de verdad espero que les haya servido el tutorial del día de hoy. Quiero ver sus birretes, quiero ver sus hermosos nombres. Me pueden etiquetar por mi página de Facebook, Café Arte y Scrap, o por mi página de Instagram, también me consiguen como Café Arte y Scrap, para ver esos bellos nombres. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar acá abajito en la cajita de información. Recuerda suscribirte a mi canal. Y ahora sí, como siempre me despido. Espero que tengan un lindo día. Quiéranse mucho, ámense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.